Se dice que en el mundo terrestre existe una hora en la cual se conecta el mundo del más allá con el físico, y la realidad es que sí, dicha hora es real, y durante ese lapso de tiempo pueden pasar demasiados sucesos que pudieran dañar la integridad de alguna persona. Y quisiera preguntar, ¿sabes qué es lo que sucede mientras duermes? Creo yo que alguna vez, tú te lo has preguntado. Pero para que te hago la misma pregunta, muy sencillo, es por el hecho de que es demasiado peligroso, ya que una vez que seas elegido, no podrás escapar jamás. ¿Pero de quién hablo? Me refiero a esas presencias que te hacen sentir nervios, escalofríos, o hasta incluso los has imaginado contigo, que tú sabes que están ahí pero no puedes verlos. Te lo explicaré un poco más. Cada uno de nosotros tiene un propósito diferente en la vida, así pues cada uno si es elegido, tendrá un propósito diferente según la voluntad de quien se habite en tu casa. Te advierto que de ahora en adelante si eres uno de los elegidos, no veas este video cercano a las 3 de la madrugada. Ya que esa es la hora de la que te hablé, la hora de la conexión. Y si lo haces ya es bajo tu propio riesgo, porque no sabes aún si perteneces a su plan. Pero si fallas en tu creencia y eres uno de ellos, no querrás saber qué es lo que te espera, y lo peor es que nadie ha vivido para contarlo, pero algo de lo que estoy seguro es que finalmente podrás ver lo que te ha estado persiguiendo y rondará por donde tú estés, hasta que finalmente decida qué hacer contigo. Nadie sabe cuántos podrían ser, puede ser solo uno o incluso hasta 10, pero este número es por persona, porque depende de qué es lo que vean en ti. Nadie sabe cómo son ni qué es lo que quieren. Nadie sabe dónde están ni quiénes son. Lo único que sabemos es que existen y que viven entre nosotros. Pero tranquilo, todavía no te alarmes, es cierto que desde que has decidido ver este video corres un riesgo, pero el riesgo es mínimo, a no ser que tú no hayas hecho caso de mi advertencia anterior. Ahora tú decides si continuar o no, mi razón es la siguiente. Lo hago porque sé, que si no eres uno de ellos, ellos en este momento, te observan, pero para entonces, cuando termine el video tú ya sabrás cómo puedes evadirlos. Y si lo eres, pero aún no lo sabes, eso que te sigue está justo ahora contigo, y sabrá que te enterarás quizás si tú eres uno de los suyos, pero no te preocupes, regularmente no llegan a hacer daño, claro solo si cumpliste con el único requisito que ya había mencionado antes. Entonces te daré un lapso de 10 segundos para que lo pienses. Veo que te has quedado. Muy bien, entonces presta mucha atención, te daré 5 de las señales que indican, que intentan llamarte, y solo te daré 3 soluciones para poder escapar si aún no has sido elegido. Pero antes de seguir quiero hacerte saber que mentí. Mentí al decirte que el único requisito era el de no verlo a las 3 de la madrugada, pero ahora que ya sé que te quedaste, significa que podré confiar en ti. Por eso pido que esta advertencia la tomes muy en serio, ya que realmente puedes estar en peligro. Por más que quieras no termines de ver el video, no lo hagas por favor. Ya que de no ser así, creo que te encontrarías con una terrible experiencia. Y ni tú ni nadie, quisiera vivirla. Pero no te preocupes, mientras abandones antes del final, podrás obtener una arma muy importante contra ellos. La primera señal es. ¿Alguna vez te has levantado en plena madrugada, algo agitado y nervioso? Pues ten mucho cuidado, ya que esta es una de las formas más comunes en la que ellos quieren hacer sentir su presencia. Esto pasa porque tu subconsciente es llamado por tu nombre, a lo que hace que te levantes de inmediato. La manera en la que puedes evadir el llamado, es solo ignorándolo, ni te molestes en voltear a ver qué hora es, porque si te encuentras en su rango, en este caso las 3 de la madrugada, habrás sido marcado. La siguiente señal no pasa durante la noche, sino que te das cuenta al momento de despertar en la mañana. ¿Por alguna razón te has levantado, y no ves las cosas como las dejaste al dormir? A las que me refiero son tus sábanas o almohadas. Resulta que tus almohadas las encuentras en el suelo, o en alguna parte de tu cama sin ser tu cabeza. ¿Y tus sábanas ya no te cubren el cuerpo? Pues la noche siguiente, sé muy cauteloso, ya que empiezan a jugar contigo y a querer que caigas en su trampa. Pero tengamos en cuenta algo. Al momento que entras en un estado de sueño, tus estimulaciones musculares se relajan, eliminando la posibilidad de un movimiento tan brusco como para mover objetos con tal fuerza. Ya que tu ritmo cardíaco disminuye, así disminuyendo los impulsos nerviosos.
¿Ahora crees que es una simple coincidencia? Para esta señal la solución es bastante difícil de llevar a cabo, ya que puede que lo soportes o no. La solución trata de que tendrás que hacerles creer que lo que pasó con tus cosas no le has tomado importancia, solo fueron movimientos tuyos, y nada más. Porque ten por seguro que la noche siguiente de la segunda señal, te levantarás en plena madrugada, pero escucha con atención. No es igual a la señal 1, aquí al momento de despertar sabrás qué está pasando, que es real, y por tanto no te servirá ignorarlos, ya que comenzarás a escuchar sonidos por tu casa, que solo tú podrás escuchar. Tranquilo, ellos solo desean jugar con tu mente, porque nada de eso pasa en dicho momento. Por eso por ningún motivo, te asustes, solo repítete a ti mismo, no existen. Ese proceso hazlo una y otra vez, y verás que cesarán los sonidos y saldrán de tu habitación. De esto es de lo que hablaba, cada señal es un poco más difícil de eludir, y se hacen más insoportables, pero mientras sepas cómo escapar, tú podrás quedar absuelto de cualquier forma en la que ellos te quieran obtener. La señal 3 es la señal que todos por lo menos una vez en su vida han experimentado, por supuesto en el caso de tener algún perro como mascota. A lo que me refiero es... ¿Tu mascota ladra y te despierta de igual manera en la noche? Entonces presta atención, ya que uno de ellos está ahí, cerca de tu habitación. Tu mascota puede percibirlo o incluso podrá verlo. Ten en cuenta que él no irá a jugar contigo, más bien por ti. En ese preciso momento, tendrás que realizar lo siguiente. Primero tendrás que checar tu reloj, de preferencia tendrás tu celular, así que chécalo. Si la hora marca una hora que no sea las 3 hasta las 3:59, no te preocupes, no pasa nada. Pero la cosa cambia al momento de que sea en el rango anterior mencionado, de ser así, empieza el contador, tendrás un tiempo exacto de 2 minutos para cambiarte de habitación, cerrar tu puerta y deberás poner un objeto religioso enfrente de ella, no importa cuál sea, solo que tiene que ser uno el cual tu religión valore, dejarlo así y no regresar hasta el día siguiente. Después de hacer eso, solo entonces podrás regresar. Pero esta solución no te garantiza que eso no vuelva a la noche siguiente. Ahora te pediré que en este momento hagas caso a mi advertencia de abandonar el video, ya no te quedes, solo abandónalo, por favor, esta es la última oportunidad que te daré, ya te he dado 3 señales, ya no necesitas la cuarta, solo cierra el video. De nuevo te daré tiempo, pero esta vez será menos, porque el reloj corre en mi contra. Por favor, abandona ya de una vez, no insistas. Yo te lo advertí, has hecho caso omiso a mis súplicas, así que tú te atendrás a las consecuencias. Llegaste al final del video, y no me hiciste caso alguno. Te advertí que al final del video, pasarías por una experiencia horrible. Pero esta experiencia no será, en este preciso momento. Todo empezará, en el instante en el que decidas, cerrar este video y darte media vuelta. Te lo digo porque yo la viví. Yo los he visto. La cuarta y quinta señal, no existen. Era un señuelo, un modo de ganar tiempo para ti, pero tanta insistencia ha sido en vano, tú tomaste tu propia decisión de quedarte, y de verdad no lo quería. Mi propósito era el de que tú supieras cómo evadirlos, no quería que los conocieras aún. Perdona, ellos me obligaron a hacerlo, quisiera que me perdonaras, ya que yo soy uno de los marcados. De verdad perdón, porque al escuchar mi testimonio, ellos te seguirán a ti. Y a pesar de que sabes cómo eludirlo, ya no podrás escapar, y ni tú ni nadie podrá evitar eso. Hoy, al anochecer, tú los conocerás, y el resto de las noches los verás contigo. Porque de ahora en adelante todas las noches al dormir, ellos tendrán un mensaje para ti. ¿Alguna vez has tenido un vistazo de algo fuera de la esquina de su ojo? Es un simple movimiento atrapado en su visión periférica. La mayoría simplemente llega a considerar esto como una sombra provocada por una vela encendida, o tal vez una mascota saltando de un mueble. 99 de cada 100 veces, estas personas tienen razón. Pero hay una más evasiva, también puede ser explicada por las razones anteriores, pero hay algo más. Uno se siente incómodo, o puede llegar a sentir un leve dolor en la columna, incluso se puede olvidar completamente de lo que estaba pensando. Si alguno de estos síntomas se siente, debe ser motivo de preocupación. Nuestra visión periférica está diseñada para detectar movimientos, incluso en la oscuridad.
Esta se utilizó para defenderse de los depredadores en nuestros primeros días, y como con muchos aspectos de nuestra naturaleza humana, se ha mantenido, pero se debilitó. La visión periférica aún nos alerta de posibles depredadores, y aunque los depredadores han caído en la lista de peligros que se pueden enfrentar hoy en día, todavía existen. Si alguna vez siente ese escalofrío en la espalda, trate de no concentrarse en esa sombra que vio en la esquina de su ojo. Tal vez sería mejor no mirar atrás.